Me congelo. Hace frío. ¿Y eso? ¿Ya te vas de aquí? Oh, eres un hombre muy tierno. Déjame decirte algo. No lo hagas. Ser un hombre noble es ser un perdedor, ¿está bien? Lo que significa que tú eres un perdedor. Handan, no tengo tiempo para tus comentarios. ¿A qué viniste? ¿Dormiste aquí anoche? ¿Qué te importa? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu problema? Solo quería estar con el hombre que amo. Si estás de acuerdo en ayudar, podemos unirnos. Estarás con ella, con Bahar. ¿No es lo único que deseas? Solo dejas que te humillen por tu estúpida dignidad, Berat. Y no te das cuenta que ellos solo piensan en su amor. Si tú quieres, lucha por él. Yo no te ayudaré. No me interesa lo que hagas. Espera un segundo. Si Kemal fuera tú, haría lo que fuera por ti. ¿Dejaría Bahar para ti? Te aseguro que no. No lo haría. ¿Qué clase de monstruo eres? Piensas que están sufriendo por ti ahora que no estás, ¿verdad? Pues está bien. Les doy 2 días máximo. Al final no se preocuparán mucho por ti. Ellos seguirán con sus vidas. Lárgate, Handan. ¡Largo! Es que no lo entiendes. Kemal nunca amará a Bahar como tú. Bahar solo es el plato fuerte del día. Está bien. Qué bueno que al principio se mudara, como turista. Pero nunca será uno de ustedes. Estará bien 2 o 3 días. Después dejará a Bahar. Estará devastada, más que nunca. Pero piensa, si nosotros nos unimos, podemos ganar. Y nadie tiene que sufrir más. Solo tú y yo podemos ver el futuro, ¿o no es cierto? Lo que ellos no ven ahora. ¿Terminaste? Lárgate. Berat, escúchame. Estás demente, Handan. Entiende que no me voy a involucrar contigo. Lo único que te preocupa es hacerle daño a Bahar. Quiero que te largues o tendrás muchos problemas conmigo. ¡Eres un idiota! ¡Realmente lo eres! Saluda, Kemal. No te lo mereces. ¿Qué es lo que quieres? ¿Planeas otro de tus juegos? No más juegos, está claro. Eso es algo que entiendo muy bien. Todo está sobre la mesa. Kemal. Te lo advertí muchas veces, pero me llevaste al límite. No serás feliz nunca. Handan. Me pusiste tan triste. Pero recuerda, no habrá más felicidad después de lo que me hiciste, te lo juro. Vas a sufrir más de 100 veces lo que Berat y yo hemos sufrido. Nos lastimaron tanto. ¿Y tú? ¿Cómo sabes lo de Berat? Dímelo, Handan. ¿Qué sabes de Berat? Porque la prisa. ¿Tienes miedo de que todos se enteren? ¿Que traicionaste a tu mejor amigo por una mujer? No seas tonta. ¿No es cierto? ¿Seguro? ¿No vas a vender la amistad de tu mejor amigo por una mujer? ¿No se la quitarás de las manos sabiendo que él está enamorado de ella? Que te quede claro, yo no vendí a mi amigo. ¿Me vas a decir que no sabías nada? Pero si todo estaba claro, en realidad no querías aceptarlo. Te dabas cuenta que Berat estaba enamorado de ella, pero hacías como si no supieras. No es cierto, eso no es verdad. Berat no piensa eso. Ya hablé sobre el tema con él. Berat no hablaría con alguien como tú. ¿En serio? Entonces dime, ¿por qué estoy aquí? Anoche estuvimos juntos. Si no me crees, ve a comprobarlo tú mismo. Su autobús está cerca del parque. Ahí está viviendo. Pues no te creo, Handan. Ese ya es tu problema, mi amor. No sabes en quién confiar. Ahora te diré solo una cosa más. Berat sabía que no estaba embarazada y no quiso decirte. No dejarás de hacer tonterías. Quieres involucrar a Berat en tus juegos. Pero eso no te va a funcionar. Entonces ve y pregúntale a Berat. ¿Por qué escondió mi secreto para quedarse con el amor de Bahar y lo confirmará? Lo verás. No quiero seguir escuchándote.